vamos con la prueba de campo del método 2 de latitud. La verdad es que he vuelto a traerme la caja porque me encanta. Yo lo he utilizado unas cuantas veces cazando y es una pasada. Bueno, ponemos esto a un lado y voy a enseñaros lo que trae. Aquí. El saddle viene con su bolsa para portar las cuerdas. Las correas de las piernas. Nuestra línea de montaje con su nudo Prusik, con un mosquetón y nuestra atadura o línea de vida con otro Prusik y mosquetón. La cordelería viene con un sistema rápido de utilización que permite que utilizar el Prusik con una sola mano, que es un avance bastante notable, ya que cuando el Prusik se nos queda bloqueado al meterle la tensión y lo tenemos que mover, necesitamos de moverlo con las dos manos, y si tenemos en ese momento el arco en la mano porque estamos jugando el lance y nos hace falta un poco más de cuerda, pues este sistema nos va a facilitar las cosas un montón. Bueno, vamos a ponernos el saddle para que veáis un poco cómo va. Es un saddle de dos paneles y la principal ventaja que tiene es que es un saddle libre de metal. El que esté libre de metal en el cinturón es una novedad. Viene con este tipo de nudo que lo utilizamos así. Después el cinturón es móvil para que lo podamos ajustar perfectamente a nuestra cintura, y esto queda completamente bloqueado. Como veis, el restante de cuerda lo guardamos en un bolsillo aquí. Esto es uno de los aspectos destacables de este saddle. Ventaja que le veo de que cuando estamos montando y damos muchas veces el empujón hacia arriba con el árbol, pues al haber puesto el peldaño a esta altura, lo que pasaba con los otros peldaños era de que con la hebilla del saddle pegábamos con el metal o con el peldaño y llegábamos y hacíamos un ruido que sin darnos cuenta lo provocábamos. El puente, este es el puente que trae este saddle, y os voy a enseñar la ventaja que tiene este puente. Tiene dos zonas móviles. Y esto lo que nos permite es modificarlas o dándole para arriba o dándole para abajo, y vamos a tener múltiples ajustes a la hora de la comodidad para buscar el confort que nosotros necesitamos, la manera que nos gusta de cazar en el árbol. Está fabricado en acero Astel y se maneja muy fácilmente. Como veis, queda muy ajustadito al cuerpo. Ahora vamos a meter el sobrante aquí en el interior y os voy a enseñar los dos paneles del saddle. Aquí en los laterales tenemos estos dos bucles cuya finalidad es la de sacar el panel cuando estamos montados en la plataforma. Como veis, baja, van sujetos por unos imanes que tiene aquí y aquí, muy silenciosos para cuando lo recogemos. Esto queda rápidamente pillado. ¿Sí? Y ya estaría listo y plegado para irnos a nuestro árbol y ponernos a montar. Otro de los aspectos interesantes a destacar del sistema es de que las correas de las piernas se desmontan. Entonces las llevamos en el bolsillo cuando vamos de camino para el puesto. Al llevar plegado nuestro panel para arriba, andamos de una manera súper fluida, podemos saltar ramas, cualquier cosa. Podemos hacer de todo con este saddle porque me he metido por unas zonas en los últimos días bastante difícil de andar para acceder a los árboles,
lo que hacemos es, cuando llegamos al puesto, para tener las piernas libres en todo momento, llegamos, sacamos. Además tiene estos clips para que no se salga. Bien, ya estaríamos listos para subirnos al árbol. Bueno, cogemos la línea de montaje. Y la engancharíamos en su bucle. Y quiero que veáis cómo trabaja el sistema de nudo Prusik. ¿Veis cómo queda bloqueado? Y ahora con esta pieza lo vuelvo a repetir. Prusik bloqueado le ayuda hacia arriba, nos da una liberación y mucha más maniobrabilidad, porque antes con el Prusik, cuando solamente teníamos el nudo Prusik, en otros sistemas nos tocaba llegar y manipular la cuerda con las dos manos, moverlo arriba, abajo, era mucho más tedioso. Y ahora, en cambio, con esto, pues nos da la facilidad de con una sola mano poder llegar y estar. Por ejemplo, en esta mano tenemos un peldaño, llegamos, ajustamos, montamos el peldaño, nos quitamos cuerda para seguir ascendiendo. Todo lo vamos a hacer solo con una mano. Bueno, vamos con la línea de vida o atadura. Tiene el mismo sistema que la línea de montaje para poderlo manipular solo con una mano. Bueno, ahora vamos a sacar el puente y nos vamos a enganchar de la línea general. Nos desenganchamos de la línea de montaje. La devolvemos a la bolsa para que no estorbe mientras estamos cazando. Ya estaríamos listos para cazar. Ahora vamos a bajar los paneles. Y ya estaríamos listos. Bueno, ya estamos colocados en el árbol con todo dispuesto para poder cazar. Y ahora vamos a ver cómo funciona el sistema de los nudos Prusik en el puente, para darnos comodidad y colocarnos en el árbol dependiendo de la manera en que nos guste cazar. Si nuestro estilo de caza, por ejemplo, es el de estar de pie inclinado y nos gusta pasar tiempo así inclinado, primero vamos a bajar el panel. Pues lo que vamos a hacer es colocarnos en la cintura, la parte superior, y vamos a colocar los nudos de Prusik en la parte superior del puente. Entonces nuestra posición inclinada va a estar perfectamente cómoda, cargando más sobre nuestra cintura y aliviando lo que son las piernas. Si por el contrario nos gusta cazar en modo sentado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos ajustamos el puente, le vamos a liberar un poquito, liberamos el puente dándole amplitud para estar más cómodos y que no nos apriete en la zona de la cadera
el sadel. Ya tendríamos una posición de sentado con total comodidad. Y para sentarnos lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro puente un poquito más, darle amplitud, aflojar los nudos de los bucles del sadel, ponerlos en la parte inferior. Veréis que en el momento que os echéis para atrás cogen tensión y ni se menean del sitio. Y así nos cambiaría la posición, o sea, la tensión del sadel, y empezaría a trabajar en una posición más relajada aquí en la cintura, cargando todo el peso en la zona de nuestro culete y liberando también el peso de las piernas. Eso ya sería cuestión de gustos y buscar cuál es la optimización del sistema y ver cómo te gusta pasar las horas encima del árbol. Otro de los detalles que me ha hecho decantarme por este sadel son los colores. Los colores están cuidadísimos en lo que a camuflaje se refiere y pasar desapercibido en el entorno. Mientras que otras marcas, por ejemplo, utilizan colores negros, verdes y que son muy llamativos o no llamativos, para mí son menos estéticos que estos grises, verdes, son colores más neutros los que han escogido esta gente de Latitude, y la verdad que para mí marca la diferencia. Bueno, pues esta ha sido la revisión del sadel de Latitude, el Method 2. Lo podéis encontrar en D2D, que están trayendo un material increíble para los arqueros. Están trayendo unas cosas para toda la gente que caza en los árboles increíbles. Tenéis desde Ladder Stand a Tree Stand y toda esta equipación de Latitude, que es la bomba. Ya os digo, la podéis encontrar en D2D. Y sin más, si te ha gustado el vídeo y te ha parecido útil, déjanos un me gusta. Si no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, cazadores de los árboles.